Hola, soy Marina y tengo 14 años, yo juego en el KDTA de Gere Deportivo Fútbol Club y estoy en tercero de la ESO y de Mayo me gustaría, me gustaría especializarme en algo de deporte. Recientemente ayer recibido la llamada de la selección española, en concreto de la selección sub-16 para incorporarte a unos entrenamientos. ¿Qué tal? ¿Cómo has recibido la noticia? ¿Qué, ¿Qué sensaciones tuviste cuando te enteraste? Sinceramente no me lo creía, aunque ya he ido una vez, pero no me esperaba volver a ir otra vez y estoy súper contenta, no se puede explicar. ¿Cómo te enteraste de la noticia? Estaba en el colegio y una amiga mía pues me, lo, me la envió. Todavía no se la habían enviado, habían enviado al club. Eh, para una joven jugadora que, que supone que un estamento tan alto como la selección española se fije en ti, en una jugadora de aquí de Jerez de, del Jerez Deportivo Fútbol Club. Es increíble, como he dicho algo antes, es, es inexplicable. Y yo creo que no solo por mi esfuerzo, sino también por el cuerpo técnico, porque hace lo, lo posible para que yo sea feliz y haga lo que me gusta. ¿Llegaste el pasado verano a, al club, al Jerez Deportivo Fútbol Club procedente de, del Pueblo Nuevo? Anteriormente también militaste en equipos como la Jerezana. ¿Qué es lo que te motivó a fichar por, por el club? Era un club que siempre me ha llamado la atención y ya que tuve la oportunidad no la desaproveché. Eh, ¿Cómo ha sido tu adaptación a, al equipo, ya que eres la única jugadora de, dentro de, de un equipo de niños? Nunca he tenido problemas y este año menos porque ya conocía a algunos compañeros y los otros los conocía más o menos ya de vista y eso y no he tenido ningún problema. ¿Es fácil el trato con los, con los compañeros, con el cuerpo técnico? Sí, y el trato muy bien, mucho cariño y me, me respetan sobre todo. ¿Dónde te ves dentro de unos años? Mm, espero que siendo futbolista, ojalá, es mi sueño, y si no, en algo de deporte. ¿Qué le dices a todas las personas que te han felicitado a través de redes sociales, a través de mensajes personales, que, que se han alegrado por la noticia de que tu llamada por la selección española? Que muchísimas gracias, porque se alegren de mi felicidad, y a mi familia le quería agradecer todo lo que hace para verme feliz.